Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Angelo Zagal en la mira de los Diablos Rojos. Toluca continúa reforzándose para el Clausura 2020, buscando de nuevo volver a ser de los protagonistas del torneo y estaría interesado en fichar al chileno de Juárez FC, Angelo Zagal, quien pertenece al Pachuca. Según algunos medios, luego de la incorporación del uruguayo Leo Fernández y Carlos Cisneros, ahora tendría en mente hacerse con los servicios de Zagal, quien en estos momentos se encuentra concentrado con los Bravos de Juárez, y reconoció que pensó que el interés era broma. Pensé que era mentira, Alberto me dijo, pensé que era de broma, no sabía nada y no tengo ningún acercamiento. Cualquier cosa que se hable está fuera de mi alcance o de mi representante, dijo el atacante chileno. Zagal llegó al Pachuca en 2017 y con Tuzos jugó 61 partidos y anotó 11 goles. Con los Bravos, el jugador apenas tiene 14 partidos y solo 2 goles.